En abril comienzan los talleres para los chicos más grandes y para los adultos. Este año tenemos cuatro talleres, que son el taller de fotoarte, el taller de cocina, el taller de folclore o matrofolclore y Decime, a ver, a un sí. viejo que no entiende nada, Sí. ¿qué es El matro taller folclore? de matrofolclore pretende transmitir las tradiciones y aprender los bailes tradicionales, digamos, a todas las edades, desde los bebés. Por eso matro, porque la idea es que vengan los nenes más chiquitos con su mamá o con su hermano o con su papá para experimentar la experiencia de las tradiciones y también, digamos, folclore para los nenes más grandes o para los adultos. Perfecto. Bueno, Y me queda uno, que sí. es el taller de coro, que también va dirigido a todas las edades. Y bueno, la pretensión, digamos, a mediano o largo plazo es formar un coro con voces de niños y con voces de adultos. Perfecto. Bueno, una de las profes creo que la tenemos Sí, acá. acá tenemos una. ¿Eh? Presente. ¿Qué vas a hacer vos? Yo estoy encargada del taller de fotoarte y el Ajá. del taller de cocina. Que Ajá. estos dos talleres ya están funcionando. Mañana son las primeras clases. Ajá. Son para niños desde 3 años en adelante. Y bueno, la idea es un poco atravesar el arte a través del juego, que los chicos puedan experimentar diferentes ramas del arte jugando y conociéndose a ellos. Y vamos a tener algunas sorpresitas durante el año, vamos a tratar de hacer algunas actividades en conjunto con los demás talleres y muestras y demás. Bárbaro. 3 años en adelante, ¿con qué tope de edad máxima, digamos? Y hasta ahora tenemos hasta 12, 13 años de edad. Pero bueno, si quieren venir nenes más grandes, también estamos abiertos. También. Y vos dijiste recién, yo pensaba, cocina. Sí. ¿Eh? ¿Y qué le vas a enseñar a un chiquito de 3 años, por ejemplo, con respecto a la cocina? A ver. Y bueno, la semana pasada tuvimos las clases de muestra y, por ejemplo, hicimos pizzas entre todos, Ajá. donde amasamos y hicimos pizzas de colores. Así que Ah, los mira chicos vos. estuvieron comiendo pizzas azules, rojas, Mira qué bueno. experimentando también a través de juego para los más chicos. Si bien es decir, se enseñan algunas recetas y vamos conociendo los materiales y las herramientas, la idea es que se diviertan y puedan hacer cosas diferentes. Daniela Cura es la profe de folclore y matrofolclore y Karina Sánchez es la profe de coro. Ah, otra cosa importante es que por ahí también tenemos abierta la red a través del Facebook, que Ajá. para ahí para consultas o para cosas más personalizadas podemos satisfacerlas por ahí. Bueno, Barro. Que tengan un buen año, Muchas ¿eh? gracias. Realmente. Muchas Y a las gracias. órdenes de ustedes, como Gracias, siempre. muchas gracias.